que está aquí con nosotros y quiero que la recibamos con un aplauso gigante, Bestalac. Bienvenida acá en el Ley de los Reyes, Bestalac. Bienvenida. ¿Ya? Listo, le tengo, le tengo un desafío. A ver, ¿cómo se llama esta canción? A ver, tírenla. ¿La conocida, no? No, pero no me dice. Es la más conocida de este grupo. Súbala. No, pero es que no la está reconociendo. Allá le está haciendo la mímica. Pero mira cómo te teníamos ahí. Te la teníamos de homenaje por esa polera. Esa polera fue un regalo que mi hermano me hizo. A ver, silencio, que hay una historia. Páreme la música, que hay una historia. No es una cuestión de que fans. No es de que fan de Iron, hay una historia acá, pues viste, tonto. ¿Cómo los chilenos, pues, sacando conclusiones? Sacando rápido. Conclusiones, pensamos que iba a ponerte a cabecear acá, pues. Te dijimos, este es un. La bolera, ¿no? Este es un momento besta. Le tiramos a Iron y. ¡Ah! Pero resulta que no, que hay una historia atrás de esto. A ver, por favor, la historia. Por favor. La historia. A ver. Le tenemos un regalo además. ¿Un regalo? Venía preparado. Ay, qué entretenido. Qué linda la producción, Julio. Qué linda la producción acá. No, pero después, ¿Pero por qué? Después. Me gustan los regalos. Pero después te la vamos a regalar, porque para ver si... Julito siempre haciéndose de regalo, ¿no? La talla para que él, sí, para Tarzán. Porque se regalaron a Tarzán, era más... si la Besta... No, Pocachito, Tarzán le falta... ¿Es más grande Tarzán? Sí. Sí, por Tarzán, ¿qué vamos a hacer? Si es el problema de no uno puede ni mirar a aquel, porque bueno, Tarzán se enoja, celoso. Creo que es como al revés, ¿verdad? Tarzán es celoso. No se le puede mirar a Tarzán porque Kelly es... ¿También? Sí. Pero Tarzán es súper tranquilo. Pero si Tarzán no es el problema, son las otras que lo miran. Ya.